Jesucristo no fue un revolucionario, Él nos trajo la verdad. No fue un revolucionario, ni en el hombre fomentó la insurrección. No vino a despojar a nadie, sino a bendecirnos con su salvación. No sé cómo es que tú te atreves a ofrecer a los incautos libertad, si eres esclavo del orgullo, de necios ideales y de Satanás. Al mundo ni el mejor sistema lo puede cambiar. El problema del mundo sigue siendo tú. Eres esclavo del orgullo. No salvación. No sé cómo es que tú te atreves a ofrecer a los incautos libertad, si eres esclavo del orgullo, de necios ideales y de Satanás. El fin no justifica el medio, no te engañes más. La tierra y el despojo no llevan a la igualdad. Si tú quieres cambiar al mundo, comienza por ti, entregando tu vida a Cristo. Él cambiará tu corazón, y cuando tú seas diferente, te querrán seguir. Él no fue un revolucionario como algunos comunistas piensan. No vino a quitarle el dinero a los ricos para darle a los pobres. Él no fue un revolucionario, ni en el mundo fomentó la insurrección. No vino a despojar a ideales y de Satanás. No vino a despojar a nadie, sino a bendecirnos con su salvación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín y el propósito al estar aquí es compartirles el mensaje a través de la música cristiana y también a través de una breve meditación. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de la culpa. Es el mensaje que quiero compartirles, que es la culpa, cómo trabaja en nosotros. ¿Qué respuesta tiene Dios para una vida culpable? Dice el Salmo 32, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios quiere borrar toda culpa en el ser humano. Cuando hablamos de la culpa, querido amigo, tiene dos enfoques. Uno de ellos es, la culpa es la falta que cometemos, el delito que hemos realizado, que comete la persona de una forma voluntaria. Todos tenemos culpas. Todos somos culpables en diferentes áreas de nuestra vida. La culpa es la responsabilidad o causa de un suceso
de una acción negativa, perjudicial, que se atribuye a una persona o a una cosa. Todos hemos pecado, somos culpables de los pecados que hemos cometido. No somos culpables de los pecados de nuestros hijos, de nuestra esposa, somos culpables de nuestros propios pecados. Así es que no, Dios no nos va a llamar a cuenta por los pecados de nuestra esposa, de nuestros hijos. Nos va a llamar a cuenta de nuestros propios pecados. Tenemos responsabilidades hacia nuestros hijos, amarlos, cuidarlos, disciplinarlos, enseñarles el camino de Dios, darles un buen ejemplo, proveer para sus necesidades físicas y espirituales. Tenemos responsabilidades para con nuestra esposa, amarla, respetarla, tratarla dignamente como Cristo trató a la iglesia. Somos culpables cuando delinquimos, cuando quebrantamos el mandamiento de Dios, cuando pecamos contra Dios y contra el prójimo. La culpa también es un sentimiento, querido amigo. Es un sentimiento donde nos sentimos responsables, compungidos por una ofensa que realizamos. Así es que la culpa puede ser real o puede ser imaginaria. Hay gente que siente culpa cuando no es culpable. Hay gente que siente culpa cuando sí es culpable. Muchas de las veces nos sentimos culpables y responsables cuando realmente no lo somos. Tenemos que aprender a diferenciar cuando la culpa tiene un buen fundamento en nuestra vida y necesitamos arrepentirnos y realizar cambios. Pero si la culpa que sentimos no tiene fundamento, no tenemos por qué sentirnos culpables. Hay causas comunes cuando hablamos acerca de la culpa. La culpa es un indicador. La culpa puede ser un indicador, como una alarma que nos habla y nos dice: ten cuidado cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas. Así es que la culpa también trabaja la conciencia, acusándonos, regañándonos cuando hacemos algo malo y nos sentimos culpables y responsables. Tenemos que admitir nuestras culpas cuando realmente somos responsables. Tenemos que admitir nuestra responsabilidad cuando cometemos algún delito, alguna falta con Dios, con nuestro prójimo, con nosotros mismos. Somos responsables. Somos culpables cuando realizamos una falta, cuando cometemos un pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores. En Romanos 3:23 dice Pablo: todos han pecado. Tenemos muchas culpas, tenemos muchas faltas. Todos los seres humanos debemos sentirnos responsables de aquellas malas acciones que cometemos. Sentir dolor, sentir vergüenza. Aunque mucha gente no le hace caso a la culpa que siente. Hay mucha gente que ha silenciado su conciencia y el sentimiento de culpabilidad. Hay gente que se acostumbra tanto al pecado y a la maldad que no siente remordimiento. Que no hace caso al sentimiento de culpa que experimenta. La culpa trabaja en nosotros como un sentimiento que ataca nuestra conciencia. Y la culpa es buena cuando nos hace recapacitar y reaccionamos y admitimos nuestra responsabilidad. La culpa se vincula a nuestros sentimientos y nuestras emociones. La culpa se vincula a los sentimientos y emociones. Tenemos que analizar la culpa. Si aquello que nos sentimos responsables tiene razón de ser, si realmente hemos pecado, hemos hecho algo malo contra Dios, nosotros o nuestro prójimo. Porque si no es así, es interesante analizar bien lo que sentimos, lo que pensamos, el sentimiento de culpa.
No tenemos que hacerle caso a la culpa cuando no somos responsables de algo. A veces la gente no puede hacer sentirnos culpables de cosas que no tenemos culpa. Si se muere un ser querido, siempre hay alguien que nos echa la culpa. Por tu culpa murió mi madre, por tu culpa murió tu hermano, por tu culpa murió tu hijo. Queremos echar la culpa, como Adán y Eva se echaban la culpa el uno al otro. A veces nos sentimos culpables, pero realmente no lo somos. Tenemos que analizar la situación y ver qué tan responsables somos. Es importante saber manejar nuestras emociones, sentimientos, nuestra culpa. No le echemos la culpa a los demás cuando somos culpables. Hay gente que se emborracha y dice, me emborracho porque mi esposa me dejó. Mi esposa me abandonó. Queremos echar la culpa a los demás de nuestra propia responsabilidad. Es que mis amigos me invitaron a tomar y por eso soy borracho. Es que me tratan mal y yo busco una salida y por eso voy a las drogas y a los vicios. Le echamos la culpa a los demás y no admitimos nuestra responsabilidad. Le echamos la culpa a la esposa, al esposo, las circunstancias de la vida para permanecer en la drogadicción, vicios o en la violencia. Eres culpable de la violencia de su esposo. Y tú no eres culpable de la violencia de tu esposo. Él es culpable de su violencia. Él está ejerciendo violencia, abuso y maltrato hacia tu persona. No eres culpable de la violencia de él. Eres culpable si lo tratan mal, si lo ofendes, pero no de la violencia que él genera a tu persona. Hay mujeres que se sienten culpables y dicen, es que mi esposo me pega porque yo tengo la culpa. No lo trato bien. No lo trato como su mamá lo trata a él. Es importante, querido amigo, analizar bien si somos culpables o no. No siempre tenemos la culpa de situaciones que acontecen en nuestra vida. La culpa nos atormenta. No nos deja estar tranquilos. Hay gente que está atormentada por su conciencia, por el sentimiento de culpa. Es importante acudir a Dios. Dios puede quitarnos nuestras culpas, delitos y pecado, darnos la paz y cambiar nuestra vida. A eso vino Jesucristo, a cambiar nuestra vida. Solo a través de Jesús encontraremos una respuesta para la culpa que hay en nosotros. La Biblia dice que Él llevó nuestras culpas, delitos y pecados, que Él sufrió, que fue atormentado, castigado por causa de nuestro pecado. Él no siendo culpable ni responsable por nuestros pecados, admitió y recibió el castigo por nuestros pecados. Fue tratado como un culpable, como un criminal, como el peor de los asesinos. Fue crucificado, le dieron la pena máxima, la muerte capital, el morir en una cruz por causa de nosotros. Fue tratado como culpable, siendo inocente, siendo puro y sin mancha, siendo Dios, viviendo una vida tranquila, en amor, sin pecado y sin maldad. Fue tratado como el peor de los pecadores. Fue golpeado, malherido, humillado, crucificado, coronado con una corona de espinas, para que por su muerte fuésemos perdonados, para que su justicia sea atribuida al pecador. Y por causa de Jesús, el hombre pecador se convierte en justo, se convierte el limpio de pecado mediante la justicia de Cristo, mediante el sacrificio de Cristo. El hombre viene a ser enriquecido por la gracia de Dios. Alcanzamos el perdón y toda culpa y todo pecado es quitado. Y podemos tener una conciencia tranquila, sabiendo que Dios ha perdonado y ha borrado todos nuestros pecados. Él llevó nuestras faltas.
sufrió nuestros dolores, murió por nuestros pecados. Solo por Cristo encontramos el perdón y nuestra culpa es quitada. Nuestro pecado es perdonado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que cambia al borracho y ya no más va a andar en la borrachera. Él es el que salva a la prostituta y ya no va a ejercer la prostitución. Él es el que cambia al mentiroso, no más mentiras. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que cambia, transforma, perdona, regenera al hombre pecador. Sin importar nuestros pecados, culpas, delitos, podemos acudir a Jesucristo y ser perdonados, ser cambiados, ser transformados. Solo por medio de Jesucristo, su sangre nos limpia de todo pecado. Él nos ofrece la libertad. Y por medio de Jesús somos libres de pecado, de culpa, libres para vivir de acuerdo a sus principios, a su enseñanza. Ya no somos más esclavos del pecado cuando recibimos el perdón de Dios y el sentimiento de culpa es quitado. Si alguno ha pecado, dice Juan, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 y 2. Querido amigo, ya no sigas cargando el sentimiento de la culpa. Ya no sigas sintiéndote responsable por los pecados que has cometido. Hoy puedes ser libre, perdonado y cambiado. Alguien pagó por ti, alguien murió por ti, alguien derramó la sangre que nos limpia de todo pecado. Jesús quiere purificar tu conciencia, quiere quitar todo sentimiento de culpa para que puedas ser libre para amar y servir a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Ernesto de la Torre Martín, te invito a que veas nuestros videos en YouTube. Busca a tu servidor Ernesto de la Torre Martín. Que Dios te bendiga. Quiero compartir dos canciones más y enseguida estará Juan Manuto compartiendo el mensaje de la palabra.